¿Qué onda, chicas? Bienvenidos a este nuevo video y esto es School Geek. Bueno, chicos, en esta ocasión voy a hablarles sobre la película de Freaky que fue estrenada en el mes de noviembre. No salió en digital directamente, pero en los cines sí, y tuve la oportunidad de verla, entonces prácticamente aquí les va mi opinión sobre esta película. Esta película pues es considerada un género de terror comedia, ya que pues aquí es terror por los asesinatos, las muertes, todo lo que nos muestran con sangre, violencia y toda la cuestión. Comedia porque es como una copia de Viernes de Locos de terror prácticamente. Cambian de cuerpos, tienen 24 horas para cambiar de nuevo si no se quedan así para siempre. Aquí pues se centra en la historia de una niña llamada Millie, que pues tiene los amigos que uno es gay y uno es morenita. La escuela no es muy buena para ella, la molestan, se burlan de ella. Ella resulta ser la mascota del equipo de fútbol. Y una noche pues su mamá no pasó por ella, se quedó esperando. Y el asesino, que es interpretado por Vincent Vaughn, me parece que se llama, aparece porque él es el asesino del pueblo prácticamente. Él es el que lo han estado buscando durante años y nadie sabe dónde estaba. Entonces él ataca en el campo y la apuñala en el hombro con una daga especial. Al apuñalarla, hace como un pequeño ritual con el cual intercambian sus cuerpos. Y pues empieza la trama de la película, ¿no? Bueno, la película técnicamente empieza muy, muy buena. Empieza literal con asesinatos a unos jóvenes de la escuela. Sí está recomendable. Tiene sus chistes, tiene su buen humor, la verdad. Tiene su comedia que no podía faltar. Ya cuando vieron que los cuerpos estaban invertidos, bueno, las almas en los cuerpos estaban invertidos, el asesino pues decide ir a la escuela y actuar como ella, actuar como Millie y asesinar a todos los que pueda. Asesina a una amiga, a un profesor. Entonces empieza una matanza y, como dicen en el trailer, es un lobo en piel de oveja. En cambio, Millie, en el cuerpo del asesino, busca a los amigos para explicarles lo que había pasado. Ellos la ayudan y empiezan a escapar de la policía, ya que después de lo que había pasado, lo están buscando durante todo el tiempo. Luego, pues prácticamente tienen que encontrar la daga para que se vuelvan a apuñalar y así puedan volver a sus cuerpos. Esa más o menos es la trama, tienen que volverse a apuñalar para volver a sus cuerpos normales. Empiezan a vivir varias experiencias, encuentran los cuerpos de varios amigos. Hay algunas muertes bastante extremas, se puede decir. Hay una muerte que sí impactó, que la verdad no pensé que le fueran a sacar de esa manera, pero sí lo valió, sí valió la pena. Otras son algo sencillas, pero son muy ingeniosas. Son ingeniosas, son graciosas. Y aquí nos muestra que, pues sí, obviamente, a veces hay que tener cuidado con las personas en las que confías. La ambientación y la música también están muy padres. La iluminación, todo el escenario está muy padre, muy padre. Las actuaciones están bastante bien. O sea, sí se las rifaron los actores en esta película. La música igual tiene muy buena ambientación con cada escena. Yo les recomiendo esta película porque sí es una película muy palomera, muy muy buena para pasar el rato. Igual, en verdad, si son fanáticos del terror, les va a gustar. Igual comedia. Esta película se puede decir que ha sido una de las mejores del año, entonces no se la pueden perder. En mi opinión, quedó muy bien. Sí le hubiera agregado un poquito más de cosas, tal vez un poquito más de la historia, pero les quedó bastante, bastante bien, fue un buen resultado. Bueno, chicos, también si no han visto esta película, pues es muy difícil que la encuentren ahorita en internet. Si la encuentran, va a ser grabada de cine y con varios anuncios. Entonces yo les recomiendo más o menos que se esperen un poquito a verla ya en pirata. O si lo llegaron a ver en el cine, pues qué padre, nada más que con las medidas necesarias, ¿no? Obviamente ya debido a lo del coronavirus. Igual ahorita traté de no hacer mucho spoiler por lo mismo de que muchas personas no la han visto. Más o menos me basé en lo que muestran en el tráiler, ¿no? Comenté más o menos de que tiene buena comedia, la música, las actuaciones, pero sí, algunas muertes que muestran en el tráiler sí están padres, la verdad. El tráiler sí muestra un poquito más de la película, pero viendo toda la película completa, van a ver que no es una pérdida de tiempo. Bueno, espero les haya gustado este video. Igual no olviden suscribirse a mis redes sociales, que son Facebook e Instagram. Activar la campanita para nuevas notificaciones. Y bueno, chicos, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.